Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos preparando una deliciosa ropa vieja. Es una receta riquísima. Le invito a que me acompañe a prepararlo. Vamos a Lo que comenzar. vamos a hacer es poner la carne a cocer en una olla suficientemente grande. Ponemos 3 a 4 litros de agua, lo suficiente para cubrir la carne. Tenemos 1 kilo de carne de res para deshebrar. La vamos a poner en el agua hirviendo, por supuesto. Y le vamos a poner, para darle sabor, un trozo de cebolla blanca, una cucharadita de sal, una hoja de laurel, 2 dientes de ajo y 2 pimientas. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente 45 minutos a 1 hora o hasta que ya esté la carne suficientemente cocida y blandita para Nuestra poderla carne ya deshebrar. tiene 1 hora, ya está lista. Ahora la vamos a sacar, la vamos a dejar enfriar bien para poderla deshebrar. Ya que está fría, la vamos a deshebrar bien para seguir nuestro guisado. Y ahora en otra olla vamos a poner un poco de agua, lo suficiente para cubrir 2 jitomates grandes. Ya que la tenemos hirviendo, vamos a poner los jitomates, ya los limpiamos de aquí abajo, como puede ver. Los vamos a poner unos 2 a 3 minutos solo para que se ablanden un poco porque los vamos a licuar. Y aquí listo, en 3 minutos ya se ablandaron. También la piel ya se ablandó. Los vamos a sacar. Dejamos enfriar un poco y les quitamos la piel. Quitamos la piel y los vamos a licuar. Y ya tenemos el resto de los ingredientes, ya todo lo que vamos a sofreír. Ya la carne ya la deshebramos. También tenemos ya licuado el jitomate, no hubo necesidad de ponerle agua ni nada, los puros jitomates nada más, fueron 2, o tomates como los conozca, pero los rojos. Aquí tenemos 2 pimientos, uno rojo y uno verde cortados en julianas, y media cebolla blanca también cortada en julianas. Vamos a utilizar también un ajo, un diente de ajo. Aquí lo exprimimos, igual lo puedes solo picar. Y vamos a utilizar media taza de chícharos de los que vienen congelados, pero ya descongelados. Y una cucharadita de sal y 2 cucharadas de aceite. Y después también una taza de el caldo de la misma, de cuando cocimos la carne. Ahora ponemos a calentar una cacerola o sartén grande que sea lo grande suficiente para lo que vamos a guisar. Una vez que esté caliente, le vamos a poner 2 cucharadas de aceite de olivo o aceite vegetal, el que usted guste, y vamos a dejar que se caliente un poco, que ya está un poco caliente, lo suficiente para sofreír nuestras verduras. Vamos a poner primero la cebolla blanca. Dejamos que se caliente un poquito más si es necesario. Y vamos a poner los pimientos también. Esto es a fuego mediano alto. Vamos a poner el ajo aquí también de una vez. Lo revolvemos bien y guisamos un poco. Y ya sofreímos unos 3 minutos. Y vamos a ponerle el jitomate. Los chícharos, que es media taza, repito, una cucharadita de sal. Después puede ajustar la sal si es necesario para su gusto. Vamos a añadir la carne. Mezclamos bien y vamos a poner la taza de caldo de la misma carne. Vamos a mezclar bien esto. Ya lo mezclamos bien. Ya que vuelva a hervir, lo vamos a dejar unos 4 minutos a fuego mediano y va a estar listo. Y en 5 minutos ya está. Ya casi no tiene líquido. Igual si quiere menos líquido, lo quiere más seco, lo deja más tiempo. Y si no, un poco menos tiempo si lo quiere con un poco más de líquido. Así es que listo. Ahora lo vamos a servir para disfrutarlo.
listo. Aquí ya lo servimos, lo acompañamos con un arroz rojo. Igual puede acompañarlo con cualquier otro arroz o otra cosa que usted guste, pero se lo recomiendo, es riquísimo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Le invito a que se suscriba a mi canal y si ya lo hizo, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.